Bolivia. Sí. Entonces, no solamente gente movilizándose, porque quiero que vean luego gente no solo movilizando, sino quejando, manifestándose. No sé por qué no tiene audio esto. Sí, no hay, hay una sedición de los medios de comunicación, coimeros, chayoteros, sanguinarios, que no están pasando este tipo de acciones. No hay televisoras, no hay televisiones de los que salen como medios de comunicación en medio de una crisis política para televisar o grabar todas estas acciones del pueblo. No hay ningún medio Este de material que comunicación. acaban de ver No quieren no ha sido apoyarlos. publicado por ni... Voy a mover la imagen para que no la censuren. Lo que se ve ahí es un jovencito que, de acuerdo a la información que nos ha llegado, y el problema que esto ha devenido. Sí, Pregunto, estaban señores. pasando un hospital. CNN. Personas movilizadas. Jota, pero... No. Exacto. Sí, pues ya decreta que pueden no haber responsabilidades si matan a los indígenas, al pueblo boliviano. No va a haber ningún, no los va a perseguir la ley. Pueden hacer lo que quieran. Ahorita hay un permiso de matar, viendo casi la purga, como la película estadounidense The Purge. Es para que vea la gente internacionalmente que hay heridos, que hay muertos, que hay personas atacadas, que están siendo abatidas por las balas enemigas de un sistema usurpador y que están dejando a madres sin hijos, están dejando a hermanos
están dejando a viudas, están dejando a viudos, están atacando a la gente, a la población en general. Lamentable situación, muy lamentable. Muy mal, muy mal. Su derecho a disentir. Exacto, porque hay libertad de expresión, hay democracia. La democracia se vive de esta manera. A muchos no nos gusta cómo se está manifestando la democracia, de tanta libertad que el mismo conservadurismo está confundiendo con libertinaje. Eso sí no me gusta. Sin embargo, pues de que hay derecho a disentir, de que hay libertad de expresión, respetando el artículo 7 de la Constitución Política Mexicana, pues es viable y es entendible lo que quiere hacer nuestro presidente con la democracia en nuestro país. Pero como te vuelvo a repetir, están confundiendo la libertad con el libertinaje. Entonces ahí está mal, ahí es donde se debe de tener un cierto respeto hacia la investidura presidencial, y que así fuera Peña Nieto, así fuera Felipe Calderón o Fox cuando estuvieron de presidentes, nosotros nunca les faltamos al respeto de esta manera ya estando en la investidura presidencial. Entonces, ¿por qué ellos atacan a nuestro presidente de esta manera? ¿Por qué? Exacto. Exacto. No. Claro. Sí, claro. Claro, debemos de recordar que dentro de la oligarquía, la cúpula, están todos los políticos empresarios, porque llegabas a la política y te convertías en empresaria, ya multimillonaria salías. Entonces, eso era como una universidad de empresarios. De ahí es un Jota. Empresarios. ¿Escuchamos al Jota o...? Ah, ok. No, no, perdón, es que también pensé que ibas a poner el J, dije, yo estoy hablando de más también. Jovencito, que de acuerdo a la información que nos ha llegado. Ok. Sí, claro. Exacto. Todo el resto del mundo, exacto. Exacto, porque así lo pide la Constitución, así está establecido en nuestro país. También, pues hablando del asilo político de Evo Morales, pues la época de la dictaduría franquista en España, pues sabemos cuántos miles de españoles fueron asilados en nuestro país, y asimismo también los niños polacos que llegaron, casi da más de 1.382 niños de Polonia que fueron rescatados allá cuando estaba la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y fueron trasladados a México por su seguridad, asilados también políticos, y el expresidente Felipe Calderón también le dio asilo político a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, cuando fue derrocado en Honduras en el 2010, y lo mandó traer en el avión presidencial,
y lo justificó con honores también. Aquí el presidente lo mandó a traer en un avión de la Fuerza Aérea, pero no lo recibió con honores. Y Felipe Calderón, todo lo contrario, lo recibió con honores, y todos los conservadores, bienvenido, presidente Zelaya, y bienvenido a México, lo amamos, lo queremos, lo besamos. Y ahora con Evo, pues, todo lo contrario. ¿Quién, de dónde va a salir de mis impuestos? ¿De dónde le voy a pagar? ¿Por qué aprovechan mis impuestos para traer un dictador? O sea, estamos en un mundo al revés, en serio. Estamos en un mundo al revés, donde los conservadores quieren agua para su molino, pero no permiten llevar un balde de agua a nuestra casa. O sea, no. Esto es la peor de las injusticias. Yo soy odio, lo que más odio son las injusticias entre mi casa, mi familia, mi comunidad, mi país. Eso es lo que más odio, las injusticias. Eso es lo que más odio. A ver, sí, adelante, lo escuchamos. Estamos en una dictaduría. Nos están matando, compañeros. Que todo el mundo se entere porque no hay prensa. No hay prensa. Sí, exacto. 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 Nos están matando porque no hay prensa. ¿Cómo van a guardar? ¿Cómo le van a permitir a la prensa salir y grabar a los militares asesinando al pueblo de Bolivia? Porque saben que puede ser evidencia. Son... muy lamentable los hechos, impactantes, sin palabras, con la impotencia de no poder ayudar de una manera u otra, sino que pues tenemos que ayudar simplemente compartiendo los videos. Tenemos que hacer esto, hablarle a la gente, hablarle a la teleaudiencia, hablarle a nuestros amigos, nuestros suscriptores, que por favor nos apoyen, nos ayuden a difundir esta matanza ya en Bolivia urgente. Bolivia necesita ayuda internacional, necesitamos de toda la cooperación de todos. Es muy necesaria la ayuda que nos pueda brindar en este momento, compartiendo. Ese va a ser nuestro granito de arena en este momento, compartir este video para que el mundo se entere de lo que está sucediendo con la dictadura ya impuesta en Bolivia. Ahora sí es una dictadura. Ahora no salen los medios de comunicación a decir que es una dictadura. Ahí están los conservadores. Ahí están los conservadores mexicanos. ¿Por qué no sale la prensa? Jorge Ramos, ¿por qué no va a Bolivia? ¿Por qué Telerisa no se presenta como enviado especial? ¿Por qué TV Apesta tampoco se presenta como enviado especial? ¿Por qué Ciro Gómez Leyva? ¿Por qué no va a Broso? ¿Por qué no dicen que hay una matanza de indígenas del pueblo boliviano por parte de la autoproclamada dictadora Jeanine Añez, la que decretó un documento en el cual pues da permiso de asesinar a nuestros hermanos bolivianos? Esto es cruel, esto es una lucha salvaje en la cual pues la violencia no se soluciona con violencia, volvemos a lo mismo, pero esta mujer ha abierto las puertas del infierno allá en Bolivia en estos momentos, y necesitamos que ustedes nos apoyen, nos ayuden a difundir este video a todo el pueblo norteamericano y a todo el pueblo latinoamericano, difundir este video como hermanos. Ricardo Belmont Casinelli, Blanca Pasapera, Wilmer Domínguez, está un mexicano en Bélgica,
Richard Dallier, todos ellos también están, Cutipa también de Colombia, está pues todos nuestros amigos que se han unido internacionalmente para poder transmitir y llevar a cabo los videos que están en este momento, que no están pasando en los medios convencionales, pero que a través del YouTube pues estamos exhortando a la población, al mundo entero, pues a que se una, a que una fuerzas, a que cerremos filas y compartamos estos videos que se necesitan compartir urgentemente, urgente. Bolivia necesita ayuda internacional. Exacto, necesitamos compartirlo ya con nuestras amistades, con nuestros familiares, de que Bolivia está siendo atacado, está bajo fuego, están abiertas las puertas del infierno, no hay prensa que transmita, lamentablemente o curiosamente, no hay prensa que transmita las imágenes que nosotros le estamos transmitiendo, que el J de Perú ha estado transmitiendo, ha sido un aliado aquí en transmitir nuestras imágenes y que transmitan a nosotros sus imágenes y presentarlas aquí. No hay medios convencionales que estén apoyando a la ciudadanía boliviana. No hay, no está, hay una sedición de medios por parte del sistema. Es un candado sistemático que no permite que la prensa esté televisando estos atropellos por parte de las Fuerzas Armadas y que piensan que no se va a transmitir. Y sí, sí los están transmitiendo. Lamentablemente ya hay más de 20 muertos en este momento. Es urgente que los derechos humanos intervengan. Ya no se esperen hasta el 22. Ya hasta el 22, ¿a qué van a llegar? A ver ya que la autoproclamada presidenta ya limpió la escena del crimen, de que ya retiró los muertos, de que ya desapareció gente, van a una misión muy importante, van a derogar el decreto 4078, sí, muy efectivo, van a llamar a nuevas elecciones, muy efectivo, pero necesitamos que vayan ya, que se presenten ya, el pueblo de Bolivia los necesita, hay que enviar ayuda internacional a los organismos internacionales, los derechos humanos internacionales están violentando las garantías individuales del ser humano, esa garantía que por derecho nos pertenece, no que no la hemos ganado, sino que porque desde que nacemos en cualquier territorio latinoamericano, extranjero, europeo, es derecho civil de cada uno de los seres humanos el derecho a la vida, el derecho a vivir en un país y tener nombre propio, tener un apellido, tener un país, una identidad nacional. Entonces se están violentando los derechos más indispensables del ser humano, que es la vida principalmente, que hacemos un llamado a todos ustedes de que Bolivia necesita ayuda internacional urgentemente. Comparta este video, usted nos puede ayudar de esta manera, compartiéndolo con sus amistades, que vean qué es lo que está sucediendo en Bolivia en este momento. Y de esa manera podrá ayudar a nuestros hermanos bolivianos y nosotros desde acá, desde nuestro México, mandar todas nuestras oraciones, nuestra buena vibra y que Dios nuestro Señor tenga piedad del pueblo de Bolivia y que se controlen, se tranquilicen las cosas, que ya no queremos ver más derramamiento de sangre. Si la opción es que ella se quede en el poder, que se quede, no importa, pero que pare de matar a nuestros hermanos de los pueblos originarios allá en Bolivia y que no corra más sangre en nuestro Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Ni aquí en México tampoco queremos esto. Ya estamos cansados, vivimos ahogados ya en tanto asesinato, ya vivimos asqueados de ver
tantas injusticias en nuestro país, en los países latinoamericanos, y que por la avaricia de unos cuantos, por el litio, por el petróleo, por el agua, por los recursos naturales, estén matando gente, que se lleven todo lo que quieran y que dejen a la gente vivir, que les cedan el derecho a la vida, que le respeten su derecho y sus garantías individuales como seres humanos. Invitamos a usted, de verdad, con todo el corazón en la mano, les pedimos, mi compañera, mi colega Mara Carranza, un servidor, que nos apoye de esta manera, que ponga su granito de arena y que ayude a retransmitir estos videos con todas sus amistades y que compartan este video y que no se olviden de que estamos con nuestra oración, nuestra mirada hacia Bolivia en estos momentos, lo que está sucediendo, y que se dé cuenta de que los medios tradicionales, los que están vendidos al sistema, pues no están transmitiendo nada. No hay evidencia de estos videos que se están presentando, que el J, nuestro compañero colega de Perú, nos está mandando para presentárselos en estos momentos. Le pedimos su apoyo y su oración para nuestros hermanos bolivianos. Mara. Muchas gracias.